Oh, Gracias. hola, profe, ¿cómo está? Hola Santi, ¿cómo vas? Bien, profe, ¿cómo le fue en ese descanso? Bien, bien, ahí descansando desde todo eso. Tomando el desayunito, hombre. Profe, ¿usted sabe cómo se llama la aplicación esa que utiliza el profesor Daniel para rastrear a los hackers que se meten a la Lete. ¿Cómo? ¿Cómo, Miguel? Uy, ¿cómo así, profe? Me confundió. ¿No que se tenía memorizadas las Afanador, voces? afanador. Pues dijo una sola palabra, Uy, perdón. profe, me extraña, me Pero extraña. dijo una sola palabra, pues perdón. ¿Que cómo se llama la aplicación esa que utiliza, profe, para rastrear la IP? No sé, ¿para qué hablo mentiras? No sé por qué Daniel no nos ha dicho a nosotros. Pues Daniel dice que él nos hace el favor. Dice que nos hace el favor. Entonces uno le manda la información o él tiene un problema. ¿Ustedes conocen ese TeamViewer? Sí. Entonces él entra al No. computador. Es un programa que me permite a mí conectarme a un otro computador desde mi computador. Entonces él nos hizo instalar ese programa casi a todos. Y entonces él entra al computador de nosotros, hace unas cosas ahí, y él tiene el programa en el computador de él, y entonces con eso verifica y ahí sí nos dice. Porque así yo he cogido a varios chicos de noveno cuando hacen los talleres, pues yo le pedí el favor a él. Y pues según él puede averiguar así quién es el que se está entrando a las clases. Pero pues, es que también Profe es. Miguel Sierra. Miguel Sierra es de 11-2, está perdido. Dile que no. ¿Cuál? Miguel, cierres de 11-2, no sé qué es. Retíralo para que caiga en la cuenta que no tiene clase conmigo, por favor. O déjelo entrar y todos lo abucho. No me interesa. Todos reaccionamos con la... Maestro, si está conectada la niña que hizo algo así En un similar. aplauso, sí. No está, sí está, no, no está conectada. Un día Emily se conectó en otra clase con noveno y pues yo la dejé entrar. Y después, profe, ¿para qué me dejó entrar? Y yo, pues, ¿para qué conecta? Pues ella quería entrar, yo la dejé entrar. Cuando no, profe, que me equivoqué. Yo, ah, dijo alguien vulgarmente, ¿quién la manda? Pues sí, chicos, de risa loca. No, amiga, que ustedes la están embarrando con Daniel y están haciendo eso en las clases de Daniel. No, 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 es que Ah. queremos saber cuál es la aplicación para hacer lo mismo, para mirar cuentas y tan y es volvernos hackers, ¿no? De hecho, anónimos acá los Sí, de esa eso. cuenta. No, la verdad con Daniel no la ha querido compartir a nosotros. Que porque él dice que hay que saberla usar, que porque eso tiene muchas cosas y que bueno. Él tiene sus razones. O sea que él creó esto y no la usa. Él la O sí usa. la usa, pero en sus clases. Él la usa cuando uno le pide el favor. Por ejemplo, yo la vez pasada No, me tenía. van a pillar.
tenía el inconveniente con varios chicos, pero de noveno, que estaban solucionando los talleres de una forma grosera. Yo le dije, Daniel, mira, me pasa esto, y se repite. Y me dijo, déjemelo a mí. Entonces un día, pues eso fue una tarde. Me dijo, venga, yo le hago eso. Entonces él cogió, aprendió TeamViewer y se conectó en mi computador. Entonces él cogió mi computador y empezó a cacharrearle ahí, desde el computador de él allá en la casa, pero en mi computador. Y él movió un montón de cosas y me dijo, mire, estas son las direcciones IP, déjeme, yo verifico. Y cuando nos dimos cuenta quién era, yo le dije, ah, no. Y Eduardo le hizo proceso disciplinario. Mami, tú sabías que yo te amo bastante, mami, gracias. Francesca, silencio. Cállese, Michael. Francesca, silencio, por favor. Michael, termina la pantalla. ¿Qué dijo? Gracias. Y entonces él hizo eso así. Y Damián, Michael, que prenda la pantalla. Ahora ingreso como Miguel Ángel Sierra Rico. Déjalo entrar, déjenlo entrar y el profesor. Y todos, damos un aplauso. Pero entonces, Francesca, dame el poder. Pero con la reacción. Antes de dejarlo entrar. Con la reacción. Ay, cállense siempre. Que antes de dejarlo entrar, dame el poder. Se descansó. ¿Listo ya? ¿Listo? Preparen ahí la reacción. ¿Ya entró? No, todavía no. Ay. Ya. Preparen la reacción. ¿Ya? Ya tengo. Preparado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo. ¿Ya entró? No está. Avise, profe. Oh, ah, todavía no. Francesca. Dame el mando y yo lo dejo entrar entonces. Francesca, ¿ya lo dejaste entrar? Pero que se dio cuenta que no era su clase. Yo ya tenía preparado el aplauso. Aplaudamos de todas maneras. Yo también. Bueno. Pues yo también tengo reacción. ¿Ustedes qué creen que son los únicos? Prenda la pantalla. Ah, profe, pero sin color. ¿Qué pasa con el racismo? No, profe. ¿Y qué? ¿Cómo se cambia eso del color? No, hagamos todos con un colorcito canela. Como los míos. ¿Cómo se cambia eso? El color canela es bonito. Eso se cambia en configuración. Ese Miller... La reacción de Miller es re negra. Sí. Miller tiene ciertas... Encontré una aplicación para rastrear los decodificadores de los vecinos. Va a ver si me puedo conectar. Ay, ya pude, mire, profe. Ya me quedo mi color. Ah, bueno. Vea, pues. Ahí le doy un like. Ay. Yo lo cambio a negro. Toma tu like. Gracias, Tati. ¿Y cómo van este segundo periodo? ¿Se lo pasan o no? Fuera de la onda. Michael está muy fuera de la onda, o sea, terrible. Sí, no, ¿qué es eso de emoticones así amarillos, gas? No, para mí. Ah, pues perdón. A mí cambié eso. Perdón. No, eso queda. Sí. Sky, perdón. No. Están feos. No, y no hay dislike. Es negro. ¿Qué es esto? Negro con flow, mi papá. Por eso póngase las manos negras. Ah, no, es porque las palmas de las manos de los negros son blancas. Francesca, sí. ¿Listo? Listo. Venga, se conectó alguien ahora más. Tengo uno de más. Déjelo entrar, profe, y aplaudimos. Profe, déjelo entrar y no perdemos el impulso del aplauso. Ay, profe, rápido. Está parado. No, pero así como para... Ya, que es que ustedes no están escuchando, sordos. Les estoy diciendo, hay uno de más en la clase ahora. Entonces aplaudamos rápido. ¿No entendiste? Aplausos. Claro. Bueno, ya, profe. Si quiere comenzar la... ¿Quién era? No sé quién es el que se entró, que no estaba de pronto en la mañana y ahorita ya está. Sebastián Díaz. Yo les digo. Ya, Sebastián Díaz fue el que se entró. De resto, Sebastián Díaz no fue la primera. Muy bien, Sebastián Díaz. Uy, toma, Sebastián Díaz, tu like. Bien,
Aplausos. Listo, chicos, entonces, vamos a continuar con la iconografía. Entonces, les pido el favor que estemos atentos. Sí, como que si me voy a poder conectar. Eso ahí. Listo, sigamos. ¿Averiguaron lo que les dije? Estaban en descanso. Listo, sigamos. Ah, profe, ¿esa era tarea para hoy? La próxima clase me dice. No, ay, Dios mío, pobrecitos. Yo sí lo busqué. Nosotros estábamos viendo Randonáutica. Nosotros estábamos, sí. Niño, dime, ¿qué encontraste? Ah, bueno, es el símbolo de caduceo. Pues se usa tanto en la medicina como en las ciencias económicas. Uh-huh. ¿Y qué simboliza? ¿A qué hace referencia? No sé, miré lo primero de Wikipedia y ya. Vale, averigüen qué simbolizan las dos serpientes, el báculo y las alas. Profe, ¿ese símbolo no era del dios Hermes? Va por ese lado también. Profe, la verdad yo sí sabía, pero se me olvidó. Uh-huh. Averigüen y me cuentan la próxima clase. Amy por ahí me dio una definición, una apreciación, pero es igual a la de John, de Wikipedia. La idea es que pues miren y me cuentan después. ¿Listo? Esto también es, hace parte de la iconografía, chicos. Esto es arte rupestre y es la imagen plasmado en pared o la imagen plasmado en cavernas, lo que nosotros llamamos, ¿cómo lo llamamos nosotros? Lo que están en las cavernas, lo que escriben en las cavernas. Eso se llama jeroglíficos. Muy bien, chicos. Jeroglíficos. Eso hace parte de la iconografía. Yo lo dije. No, yo lo dije primero. Pues ya. No, yo también lo había hecho. Bueno, sí, siga con la clase, profe. Me van a hacer callarlos a todos pues y que les apague el micrófono a todos. Bueno. Pilas. Entonces, esa iconografía corresponde a ese periodo. Entonces, volvemos al punto de entender la iconografía como lo que nos cuenta historia. Lo que nos está hablando y nos está constantemente expresando toda una simbología y toda una historia. Aquí en el jeroglífico podemos apreciar nosotros una forma de lenguaje cuando no existía el lenguaje. La iconografía es casi anterior al mismo lenguaje. Hablo del lenguaje de las palabras, ¿no? Al lenguaje escrito. Entonces, antes de eso, tenemos la iconografía como para datar históricamente también la posibilidad de y la forma en que se estaba dando pues todos estos acontecimientos. Ellos en esto no solo plasmaban y dibujaban cosas sin significado, sino que por el contrario, a través de eso contaban sus historias, sus anécdotas. Tal vez no eran tan fantásticas y como tan trascendentales como el hecho de, no sé, atacar y acabar con la vida de alguien, no. Sino que nos contaba la historia, tal vez, no sé, de cómo cazaron un animal, de cómo se trasladaban de un lado a otro. Pero es una iconografía que nos cuenta, pues volvemos al punto, nos cuenta una historia. Sí, tenemos también el arte egipcio, en el que también nos ilustra y nos describe ciertos aspectos pues, de su vida, quiénes se podían ilustrar, sí, todo este tipo de elementos. ¿Para qué sirve la iconografía, chicos? Entonces, permite conocer las imágenes en cuanto a formas y también sus aspectos semánticos, puesto que consiste tanto en el conocimiento y el análisis de los prototipos formales basados en fuentes escritas que aluden a ellos como el propósito de develar los mensajes que en ella encierra. También estudia la evolución de los íconos o la vida de las imágenes. Entonces, la utilidad de esa iconografía es ese conocer y ese trasvelar el sentido, el aspecto semántico. Chicos, ¿qué es lo semántico? 10-2. ¿Qué es el aspecto semántico? ¿Eso es como el significado de las palabras? Le regalo el cómo. Sí, señora, hace referencia al... El significado de las palabras. Sí, señora, hace referencia... Pero con la cámara prendida. Al significado de las palabras. Ay, ya no son niños chiquitos, yo estoy cansada. Si les prendan la cámara. A ver, María. Entonces, nos basamos...
en esos prototipos y en esa idea semántica. Detrás de toda obra, detrás de toda pintura, siempre va a haber una intención, siempre va a haber ese sentido semántico, ese sentido en el que se nos damos a la tarea de entender cómo funciona. ¿Listo? Uy, perdón. Dentro de, haciendo un recorrido histórico, podemos encontrar este tipo de imágenes. No hacemos un recorrido histórico a partir de imágenes de años a años, sino como imágenes en la historia. Entonces, las primeras imágenes que aparecieron o que se conocen son las imágenes de las cavernas o las imágenes, los jeroglíficos o los rupestres. Todo este tipo de iconografías. El siguiente fue las imágenes de culto. Toda la iconografía que se pintaba en ese momento después de las imágenes de caverna fueron las imágenes del poder, del culto a una deidad, tanto los griegos como los cristianos. Como todas las religiones han adoptado la iconografía como una forma de representación. Si ustedes miran a través de la historia y a través pues como de ciertos aspectos importantes, la iconografía resalta todos estos aspectos. Entonces, personas que pintan a Buda, personas que pintan a otros artistas, pues todo este tipo de cosas hace parte de la iconografía. Las imágenes del poder político. Hablábamos de las cruces esvástica, hablamos de todos los elementos, el símbolo de los símbolos socialistas, ¿sí? Toda esta iconografía política que encierra todos unos ideales, ¿sí? Toda una gama de eso. La misma idea de los escudos, ustedes han visto todos los países, y la misma idea de las banderas hace referencia a estas imágenes que tienen toda una influencia política. Hablamos también de las imágenes narrativas, aleccionadoras, didácticas y moralizantes, ¿sí? Ciertas imágenes que tienen toda la intención de escribir y contar una historia. Y terminamos con las imágenes al servicio del arte. Entonces, haciendo referencia a las imágenes o a todo el arte que se da durante la época del Renacimiento, modernidad y posmodernidad, en la que se ilustran ciertos aspectos importantes. ¿Listo, chicos? ¿Claros hasta ahí? Vemos el recorrido medianamente histórico pues, de la iconografía. Vamos a terminar en esta parte con los análisis iconográficos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer un análisis en este aspecto? Chicos, vamos a hacer un análisis. Este es un cuadro de la Edad Media. ¿Qué análisis le pueden hacer ustedes a este cuadro? ¿Qué aspectos generales ven ustedes? Y verá que les vemos ciertos aspectos. Uno, el de gris está como pensando. ¿Y hacia dónde mira, Santiago? Hacia arriba, hacia como sea el techo, no sé. Listo, muy bien. Supongo que es como el auge de la religión en esa época. Muy bien. ¿Qué otro elemento vemos, chicos? Que está sentado en severo trono. ¿Qué más vemos? El sabio como que le está diciendo algo al rey, ¿no? ¿Será el rey? Está explicando pues el libro que tiene en la mano, ¿no? Porque pues se ve como pensando. ¿Le está explicando? ¿Quién le explica pues, a quién? El azul, al que está mirando hacia arriba, mirando el libro. ¿Qué más logran, logran ver, chicos, de este icono, de esta imagen? En la mitad está como en un bosque y en la otra mitad está como en un pueblito. Muy bien, eso también son símbolos. Muy bien, Santiago. Chicos, vamos a hacer un pequeño análisis. Pilas, es un pequeño, no vamos a entrar a detalles. Para hacer ese análisis les muestro otro. Que la otra persona, como si fuera un padre, mientras que los otros se fijaron en otro. Listo, muy bien. Entonces, aquí encontramos lo que dice también Mariana. Esto hace la relución de un monje, pero aquí vemos una persona mirando hacia el cielo. ¿Sí? Lo que les decía a ustedes, la mirada en las obras de arte es muy importante. Aquí vemos un escritor porque tiene en su poder escritos. Entonces, como estamos hablando de la Edad Media, estamos hablando de un periodo en el que se creía que la inspiración de los escritos y la inspiración de todo venía a través de la iluminación divina, lo que Dios inspiraba a la mente del hombre para poder escribir, al lado de las enseñanzas de los hombres. Lo que decía Santiago también es muy cierto. Mientras que el profe... ¿Qué?
Que otra persona es como si fuera un padre. Sí, señor, en parte es cierto. En parte, sí, señor, no, sí, señora. En este caso, ¿quién está escribiendo? Permítanme. Uh-huh. Más que todo, algo que le dice el cielo es que la creencia de la inspiración divina, Mariana. Es decir, la idea de estar mirando el cielo, la idea del bonete, mire la diferencia entre un bonete y tal vez una capa, una capucha, ¿sí? La forma en que está vestido él es prácticamente casi harapienta. La forma en que él está vestido, pues, hace alusión a una vestimenta un poco más fina. Pues aquí vemos un signo de pobreza, aquí vemos un signo de riqueza, ¿sí? Pero están en diferentes contextos. El que está en pobreza está en un castillo, y el que está en riqueza está en el bosque. El bosque en esta época medieval también era un signo de pobreza, porque no era como hoy en día se interpreta el bosque, que el bosque es lo bonito, lo armonioso. No, no, quien vivía en el bosque era el que no tenía plata para una casa. Entonces vemos esos contrastes también, que aunque puede ser pobre económicamente hablando, puede ser muy rico en la inspiración, y aunque este es muy rico de pronto económicamente hablando, la inspiración que se le da no es la misma. Es, todo esto son elementos. Si se ven, si se dan cuenta, chicos, cómo se puede hacer una lectura de una, de un icono, de una obra. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sigamos. ¿Qué elementos es necesario que ustedes analicen? Por favor, esto sí quiero que lo apunten. Bueno, todo es necesario que lo apunten, pero esta parte es más importante. ¿Qué aspectos se pueden analizar dentro de una obra de arte o entre una iconografía? En primer lugar, es analizar que el artista, ya que en ocasiones es el mismo el que describe el tema de su obra. Entonces, analizar el artista es entender en qué época se dio, bajo qué parámetros se dio. No es lo mismo una pintura, digámoslo así, de Leonardo da Vinci a una pintura de Duchamp, que es un artista moderno, porque cada uno pinta o refleja su arte dependiendo de muchos factores. Entonces, esto es algo a tener en cuenta también cuando se analiza una obra de arte. El comitente, es decir, quien encarga la obra, es el que dispone qué y cómo representarlo. La investigación en los archivos, búsqueda de contratos y todo tipo de documentos. Entonces, ¿ustedes han visto algún cuadro de la Capilla Sixtina? ¿O conocen algo sobre eso? ¿Quién pintó la Capilla Sixtina? Miguel. Usted no lo había dicho, ¿no? Ajá, Miguel. ¿Quién? La pintó Miguel. ¿Miguel Bernal Buya? No, sí me acuerdo el apellido, pero sé que es algo de Miguel. Es un tal Miguel. ¿No? Sí, sí, señor, está en lo correcto. La pintó Miguel Ángel. Miguel Ángel, epa, eso. Miguel Ángel. La Capilla Sixtina la pinta Miguel Ángel. Pero Miguel Ángel la pintó porque dijo, ay, estoy como aburrido, vamos a grafitear acá. ¿Qué pasó ahí? A grafitear. ¿Qué pasó ahí? No, a él lo contrataron, algo así, ¿no? Muy bien, Santiago. Pues para los que son amantes del arte, hay una película muy interesante de Miguel Ángel pintando la Capilla Sixtina. Es muy chistosa, pues. Pues para los que nos gusta un humor no tan grosero como el de ustedes, un humor fino, refinado, en el que aparece Miguel Ángel pintando la Sixtina y el Papa entrando. Y le dice, ya acabó. Y cada vez que entra el Papa, Miguel Ángel le tira la brocha, ¡pah!, como diciéndole, no ha acabado, como que no joda, que todavía no ha acabado. Y Miguel Ángel cierra la Sixtina hasta que la logra pintar. Es un acontecimiento chistoso, pero también nos da una idea, chicos. Entonces, profe, ¿cómo se llama la película? Ay, creo que se llama... películas así es que usted saca los chistes, ¿no? Creo que es Pintando el Cielo, de Miguel Ángel. Búscala, como espera, yo lo busco y ya te digo el nombre porque en este momento, de momento, se me olvida. Gracias, profe. Entonces, el comitente, el que encarga la obra, esa persona que encarga la obra o quien se le pide pintar, es una persona que nos ilustra bastante sobre qué simbología puede usar o qué elementos puede guardar. Por ejemplo, traigo a colación la Sixtina como por entenderlo. ¿Se acuerdan rápidamente de esa imagen donde aparece Dios en la nube y el hombre así apuntándose los dedos? Sí, señor.
Creo que en clases anteriores yo les he compartido a ustedes toda la carga simbólica de esa obra. Pero entonces entender el artista, a un Miguel Ángel que la pinta, entender a quién la encargó el Papa. No me acuerdo qué Papa se lo encargó. Bueno, creo que fue una papa rellena. No me acuerdo el bien. Papa Sixto. ¿Sixto qué? Sixto Cuarto. Sixto Cuarto, muy bien. Esa obra de arte está cargada de toda una simbología. El hombre más abajo de Dios, el hombre mirando a Dios, los dedos casi tocándose, toda esa simbología hace parte de toda la iconografía y cómo se puede representar. El juicio final creo que se llama esa obra, sí señora Mariana. Las fuentes literarias o las fuentes de inspiración. Hay muchas personas que se inspiran. Nosotros lo vimos cuando estábamos viendo literatura del Renacimiento. Vimos, ¿se acuerdan que yo les mostré varias obras que estaban inspiradas en la Divina Comedia de Dante? ¿Se acuerda que veíamos a Dante navegando en un río entre el cielo y el infierno? Entre el paraíso y el infierno. La fuente de inspiración es muy importante. Yo ahorita les voy a, para terminar la clase, quiero compartirles un cuadro de Rembrandt, en el que hay toda una carga de símbolos que nos representa toda esta historia y toda esta idea, ¿listo? Pueden ser temas religiosos, pueden ser apócrifos. ¿Quién sabe qué es apócrifo? No eran los que no habían tenido bautizo o algo así, ¿no? No, señor. Sí, señora Mariana. ¿Cómo, María Paula? No, ya no, profe. Chicos, ¿quién me averigua qué es un apócrifo? Libro de materia sagrada que no es considerado por la Iglesia como inspiración divina. Sí, señora, eso es un apócrifo. El apócrifo no significa prohibido, el apócrifo no significa el libro odiado a la Iglesia, no, es un libro que se cree que no es de inspiración divina. Eso es un apócrifo. Listo, literatura ascética. ¿Qué es la literatura ascética? ¿Quién sabe? ¿Literatura qué, profe? Ascética. ¿Ah? La literatura ascética es la literatura que no tiene que ver nada con religión, ¿sí? La literatura limpia, por así decirlo, ascética es la literatura limpia, ¿sí? La literatura pura. La literatura mística, es decir, cada autor para pintar. Cada autor para pintar se inspira de algo o de alguien. La Mona Lisa es la inspiración de una de las, de uno de los, ¿de quién es la inspiración de la Mona Lisa? ¿Ustedes qué saben? ¿Alguien sabe? ¿En quién se inspiraron? Profe, no, ¿pero de quién se inspiró? ¿De quién se inspiró? Chicle. Se escuchaba el papelito cuando lo abría. Uy, ¿no? Sí. No, es de la mujer que... Esa que muestran la mayoría de los retratos de Francia, que aparece como si estuviera en la Costa de la Independencia, algo así. ¿Sí, no, es de ella? No. Muchos llegan a asegurar que la Mona Lisa fue un discípulo amado de Da Vinci. Que no es una mujer. Otros hablan del amante de Da Vinci, pero pues no se tiene esencia cierta un conocimiento. Por eso es que la obra es tan controversial. Listo, chicos. Lo que quiero que entendamos es, cuando miremos una imagen o un ícono, nos quedemos con quién lo pintó, el artista, bajo qué criterio lo pintó, es decir, por qué lo pintó, por qué quiso, le pidieron el favor, lo mandaron, y bajo qué inspiración lo está pintando. ¿Listo? Profe, mire, y dice que, pues, que quienes inspiraron a Da Vinci fue la florentina Lisa Gherardini y el amante del autor renacentista El Salai. Pero también es que hay muchas apreciaciones de esa obra, por eso es que es tan controversial, Mariana, porque muchos aseguran que no hay ninguna mujer en ese cuadro, que es un hombre. Es un hombre con cabello. Con pelo largo, sí. De esa forma. Entonces, eso hay mucha disonancia. Pero bueno, otra cosa que se le analiza a la obra es el tema o el asunto, ¿sí? El episodio, el acontecimiento que está contando.
¿a raíz de qué se está hablando esa obra? ¿Qué contribuye a la obra? ¿Qué está diciendo? El motivo, el subtema, bajo qué criterios lo está pintando, el atributo iconográfico, objeto que ayuda a caracterizar de forma precisa la personalidad de la figura representada, símbolo de la imagen que hace referencia a una idea y remite al espectador a una realidad tangible, perdón, a una realidad no tan tangible. La alegoría consiste en representar objetos reales cuyo significado va más allá de la realidad tangible. ¿Qué es tangible, chicos? Que se puede tocar. Muy bien. ¿Y lo intangible? Lo que no se puede tocar. Joder, madre, muy bien. Partiendo de ese hecho, chicos, las obras de arte tienen muchas alegorías o muchas representaciones a lo tangible y lo intangible. Dependiendo de lo que el cuadro contenga, así mismo se hace la representación. ¿Listo? Chicos, ¿tomaron apuntes hasta el momento de alguna pregunta, duda o comentario? ¿Nada? ¿Todo claro hasta ahí? Todo very... Very, very well. ¿Cómo dicen en inglés? ¿O estoy very... mal? ¿Cómo se dice very en inglés? Very easy. Porque ustedes saben más de inglés que yo. Por eso damos lengua castellana. Obviation. Obviation. No es la obra de artista que nos quiere mostrar, profe. Dame un segundo, que ya todos terminaron de copiar. Listo, asumo que sí, chicos. Fuentes bibliográficas, recuerden que esa información es robada de internet. Y dudas, preguntas o comentarios. Ahora sí, chicos, entramos a la apreciación de... Pero no iniciaremos acá. Quiero que analicemos este cuadro y ustedes, pues ya con este poquito que nos queda. La próxima clase también quiero que hagamos otro. ¿Quién de acá, gracias a Dios, es ateo? Es que gracias a Dios. ¿Ninguno? Profe, qué buen chiste. Ah, lo tenía preparado desde antes de la clase, imagínate. Se nota, profe. Sí. Lo mejor para el final. Claro, hombre. Como siempre. Obvio. Obvio, sí. Obis. Ok, buenos días. Me hace el favor y me regaña Michael que no le está poniendo cuidado en la clase. Buenos días. Todos un aplauso a Michael. Ey, ey. Que prenda la cámara, Michael. ¿Tiene la bondad de decirle que prenda la cámara, por favor? Profe, me hackearon. Esa excusa. Sí. Dios mío, imagínense. O sea, ¿qué puedo pensar yo de los que tienen la cámara apagada? No, imagínate tú. Ay, Dios mío. Definitivamente, yo no quiero ser grosero con ustedes, pero ya les he dicho un millón de veces y les he repetido y les he insistido. Ustedes pagan por un servicio. Si ustedes quieren no prestar atención, ya es mucha cosa de ustedes, muchachos. Porque... Por fe, yo sí estoy juicioso. Esta vez sí estoy copiando. Ay, Dios mío. Esta vez sí estoy copiando. En las otras no. En esta sí. Exacto, así sí. ¿Cómo para que se sienta mejor el profe? En esta se está copiando. Ay, esperen un segundo. Que encuentro varias, pero no la que quiero. Tranquilo, profe. Tranquilo. Tiene seis minutos. Mientras van buscándola ustedes también. Para ¿cómo se llama? El hijo pródigo de Rembrandt. ¿Eso también es una película? No. Hasta un bar es eso, Rembrandt. No, no es un bar. Sí, en Bogotá hay un bar que se llama Rembrandt. Es que eso me suena. Rembrandt es, en el, es el autor. Y es donde graban con ánimo ofender. ¿Recibe con ánimo ofender o no? A veces sí. ¡Al gurdu! ¿Le parece bueno o no? Dijo alguien. A veces mejor. Sí. El profesor ve con ánimo de ofender y toma apuntes. Sí. De ahí es donde saca los chistes. Los chistes, sí. Pero que le hace una réplica mal.
Ahí va a tomar ese, no me va a complicar la vida. A mí me da risa, de, sin ánimo por ofender, es el chico que tiene el problema de lenguaje. Tourette. Camilo. Tourette. Ay, no, pero me hace reír. Hay un video en el que él sale diciendo, es que no puedo pronunciar, pero hice una grosería, no la voy a decir. Ay, sí. Ay, sí, es de rechistas. Listo, chicos, Rembrandt. Imagen llamada El Hijo Pródigo de Rembrandt. Les preguntaba que si gracias a Dios eran ateos, porque partamos de que esto es un cuadro de inspiración religiosa. En las Sagradas Escrituras, en el libro de San Lucas, aparece la parábola del hijo pródigo. El hijo que se va, se gasta la fortuna de su padre y después vuelve arrepentido pidiendo perdón. De pronto lo han escuchado, de pronto lo han escuchado, pero ese cuadro, no, este cuadro nos cuenta esa historia y quiero, lo traje a colación porque está cargado. Y es uno de los cuadros que más se le hace análisis por la cantidad de elementos que posee. Entonces, ay, juega, chicas, que no, bueno, quería uno con mejor resolución, pero no se pudo. Y uno aquí viendo solo 6 personas. Ajá, listo, partamos de un hecho. Rápidamente hago la reconstrucción del cuadro. ¿Sí conocen la historia? Sí, sí, sí. Sí. Listo. Sí, sí, sí. Rembrandt intentó pintar toda la escena del reencuentro del padre y lo pintó de una manera. Esta es la figura de Dios. Si se dan cuenta, es el único que está en el centro de todo. O sea, todo está alrededor de Dios. Partamos de ese hecho. Este cuadro no nos ofrece una buena resolución, pero Rembrandt se dio a la tarea de pintar una mano de mujer, que es esta, y una mano de hombre. Si ven que esta mano es un tricitico más pequeña, y esta es una mano más grande, nos simboliza, exacto, simboliza que Dios es padre y madre. Si se dan cuenta, los pies del hijo pródigo, y uno es con zapatos y el otro. Exacto, Santiago, eso tiene un significado, eso es un ícono, eso hace parte de la idea de la pobreza, del desprendimiento. ¿Sí o no? Sí. Listo. Sí. ¿Quién tenemos acá? Bueno, esos son los elementos. Bueno, vemos que está harapiento, vemos que es el único que está arrodillado, vemos que del cuadro es el único al que no se le percibe el rostro. Eso es otra simbología de representar de que ese rostro puede ser el mío. ¿Sí? ¿Sí ven esas jugadas que hace el autor? O sea, el rostro puede ser el mío. Yo puedo ser ese que está ahí arrodillado. Seguimos con la interpretación. Aquí tenemos atrás oculto, ¿quién? ¿Quién creen ustedes que está allá? Como una señora. Una señora. Una madre o algo. Rembrandt, esto es un dato... ¿No tenía dos hermanos también? Voy a ese punto, Nicolás. Muy bien. Rembrandt tiene dentro de sus obras de arte, es que esta obra no me gustó, ay, me hubiera gustado encontrar otra. Yo tengo la foto, o sea, yo tengo la imagen que se ve mal. Ella, perdóname, él, Rembrandt juega con la luz. Entonces, donde hay luz, o sea, donde está más iluminado, es donde está el bien, y donde hay más oscuridad, es donde está el mal. ¿Quién está más hacia la oscuridad? Ush, la señora ya con el velo. Esa no, es la, esa no es la señora, es una forma de representación de del mal. Exacto, muy bien, Santiago. El mal no da la cara, porque es decir, en el cuadro, en el cuadro, en una visión un poquito más bonita, menos peor, el cuadro no da el rostro, se ve un rostro pálido escondido detrás, ¿sí? Es la imagen del diablo detrás. ¿Quién es este? El otro hermano. Es el otro hermano, el que está celoso, el que muestra esa cara de digámoslo así, de desconsiderado, de que no está de acuerdo con él. ¿Mm? Miren dónde estamos, miren dónde está arrodillado el hijo pródigo. Está arrodillado en un lugar distinto a donde están todos los otros comensales. Miren quién está parado al lado del hijo pródigo. ¿Sí? Estas dos figuras hacen en la simbología, podríamos decirlo, del bien y del mal. ¿Sí? O sea, no tanto el bien y el mal, sino de la pobreza y la riqueza. Si ven que esta persona que está sentado no es rico, y el que está parado sí tiene una especie de corona, la barba, todos los elementos. ¿Mm? Entonces, quería que viéramos este cuadro. Existen muchos. Como tarea, por así decirlo, quiero que investiguen un cuadro y traten de investigar qué simbología tiene. Por lo general, cuando uno busca un cuadro, siempre encuentra algo. ¿Listo? Les aconsejo a autores, Rembrandt, Van Gogh, Da Vinci, Picasso, Duchamp. ¿Pero Picasso no era abstracto?
Por, ay, papá, en el arte abstracto es donde más símbolos hay. ¿Mm? Nicolás, tarea, Guernica de Picasso. ¿Listo? Guernica. Pero estoy Guernica. en la nota. Y me averigua la simbología. Guernica de Picasso. Me averigua la simbología de ese cuadro. ¿Listo? ¿Listo? Chicos, los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Por favor, que no me les llamen la atención. Juiciosos. Nos vemos después. Bueno, un abrazo grandote. Que Dios los bendiga. Un aplauso para esa clase también.